Mi nombre es Rosa Elena Ferrera Martínez. El motivo de esta manifestación es debido a la desatención que tiene la delegación del ISSSTE con los jubilados. Especialmente el representante que está en la delegación, Óscar Pino Choi. Y la tesorera, que es la tesorera Ochoa. Y la licenciada Patricia Díaz, que es la de pensiones. ¿Qué tipo de desatenciones hay? Desatención en cuanto a no nos atienden, nos dejan en la calle todo el tiempo. Aparte de eso, los pagos de reembolsos, pago de préstamos económicos de corto y mediano plazo. Medicamentos en el hospital del ISSSTE también no hay. El día de ayer nos comunicaron de que no había oxígeno para un compañero, porque no han pagado a la compañía que les dé el oxígeno. ¿Sabe cuántas personas están padeciendo este problema con falta de apoyo del servicio de oxígeno? Alrededor de unos 30 mil jubilados. No tenemos ese apoyo. ¿Cuánto les adeudan? Adeudan mucho dinero, no le puedo decir con cantidades específicas, me refiero a reembolsos del 2015, pagos de pensiones, pago de marcha 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. ¿Qué va a pasar si no les pagan? Nosotros queremos la destitución del que está como representante y que manden a alguien que tenga verdaderamente la razón para atender esta situación. La situación del delegado. Del delegado y esas dos personas que le mencioné. ¿Qué acciones van a realizar el día de hoy y qué piensan hacer después si no hay alguna atención? Por el momento, el día de hoy, tenemos que alcanzar la solución. No nos vamos a ir mientras no salgan estas personas y nos atiendan. La desatención de una minuta que se firmó y se cumplió el día de ayer, donde todo iba a cambiar y no cambió absolutamente nada. Por lo tanto, nosotros nos venimos a manifestar y somos una partecita de las 43 delegaciones del estado de Chiapas. ¿En total cuántos son? En total estamos hablando de alrededor de 35 mil jubilados. Ok, ¿algo más que quiera comentar? Que somos una representación y lo que queremos es también lograr que se nos pague en salarios mínimos y no en UMAS como lo hicieron toda esta transacción que han hecho en el ISSSTE. ¿Solo se manifestarán o tomarán la delegación por tiempo indefinido? Ahorita no podemos decir vamos a tomar. Vamos a estar en paulatinamente durante este día para que nos den solución. Muchas gracias.